Buenas noches, después de tanto tiempo volvemos con Incomparables. En este caso, acompañado por Lorna, Lorna Gemetto. ¿Cómo estás, Lorna? Muy bien, Alejandro, vos, y agradeciéndote esta nueva posibilidad que me das en un nuevo programa. Bueno, era necesario comenzar a transmitir un poco de noticias, ¿sí? Sí, cada vez pasan más cosas, como siempre, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a arrancar, Lorna, con esta novedad. Condenaron al empresario que rompió a martillazos la camioneta donde era trasladado Lázaro Báez. Jorge Federico fue filmado, mira vos, por sus vecinos en medio de los disturbios alrededor del vehículo que había llevado en aquella oportunidad al detenido al Country Aires de Pilar. Sí, por otro lado, anoche se vacunó Mercedes Arrabairuz, que es la hija de Susana Jiménez, y le comentaba al periodista uruguayo Gustavo Descalzi que volvería junto a Susana después de que la diva reciba la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Estaría en unos días más para que haga efecto la vacuna, y más o menos a principios de julio volverían acá a Buenos Aires para empezar con la preproducción del programa de Susana. Y por otra parte, confirmó que su hija, la hija de Mercedes, o sea, la nieta de Susana, Lucía Celasco, se vacunó en Estados Unidos con la vacuna de Johnson & Johnson. Por otro lado, Carlos Zanini volvió a cuestionar a la corte y dijo que no se arrepiente de haberse vacunado contra el COVID-19. El procurador general del Tesoro criticó la resolución del máximo tribunal sobre las clases presenciales. Además, se refirió al escándalo del vacunatorio VIP y la interna del Frente de Todos entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario Federico Basualdo. Y hablando de las vacunas en relación al COVID, la provincia de Buenos Aires se diferencia de Nación. Quiere dar a más gente la primera dosis y seguir postergando la segunda. Así lo expresó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. No pasa nada si se prolongan los plazos para completar el esquema, dijo. Y atente a esto, Lorna. Escuché esta pequeña historia de vida. Es enfermero. Tuvo COVID y lo dieron por muerto, pero se recuperó y hoy dirige el sector de emergencias del Hospital Fernández. Claudio Lugo, de 52 años, estuvo 33 días internado por coronavirus, 6 de ellos conectado a un respirador. Le escapó a la muerte y se reincorporó en su labor, a su labor de emergencias de esa institución. En el Día Internacional de la Enfermería se hace eco del reclamo de su sector y dijo: tengo el privilegio de seguir en esta batalla, pero todavía no nos incluyen como personal de salud. Alberto Fernández recibió el apoyo de Emmanuel Macron para negociar con el Club de París. Francia está a su lado. El presidente almorzó con su par francés y luego partió a Roma. Extenderá un día más su estadía en Europa y podría reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. La vacuna china de Sinovac logró una eficacia real de 94% en un estudio de personal sanitario. El expresidente Mauricio Macri recibió, en medio de su aislamiento obligatorio, a Vidal y otros familiares. Fueron María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, acompañada por su pareja Enrique Sacco, y también estuvieron familiares de Macri. Ardillas, Lorna, las ardillas. Una invasión de ardillas de vientre colorado, una especie exótica introducida al país, se registró en el último tiempo en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
El fenómeno causó preocupación entre las autoridades locales, ya que pueden comerse cables de telecomunicaciones, atacar plantaciones o transmitir leptospirosis. Detuvieron al hombre que atropelló y abandonó a una mujer en San Martín. El conductor fue apresado gracias a las cámaras de seguridad y al pedido de ayuda de los familiares de la víctima. Sabemos perfectamente que Jonathan Viale está aislado porque su familia contrajo coronavirus y aunque los síntomas son de levedad, sus hijos y su mujer obviamente no están en contacto con el conductor. Habló el papá del chico de 15 años baleado en Glewe. Escuché los tiros y sabía que eran para mi hijo. El adolescente quiso defender a su mamá de un robo y dos motochorros le dispararon 5 veces. Ya recibió el alta. Bien, continuamos con tus novedades para cerrar en el primer bloque con la novedad del tenis argentino. Te escucho, Lord. Alcohol, choque y muerte en Tigre. ¿Quién es el quinto amigo que no subió al Audi y salvó su vida? Investigadores del caso descubrieron la identidad de un joven que participó en la previa que terminó con 2 víctimas fatales el domingo por la madrugada. La empresa que fabricó el auto colaborará con el fiscal del caso para determinar la velocidad al momento del impacto. River viaja a Colombia para enfrentar a Junior por la Copa Libertadores. El millonario jugará la fecha 4 de la fase de grupos y todo indica que presentará un equipo alternativo, cuidando jugadores para el próximo Superclásico. Recién hablamos de River, ahora hablamos de Boca. Esteban Andrada dio negativo en los test de coronavirus y volverá hoy a Argentina para sumarse al equipo a Boca. El arquero Zenaice retornará al país después de haber estado varado en Ecuador por 8 días. Y en cuanto al espectáculo, vamos con la vuelta de Tinelli, que vuelve más temprano todos los días con viejos clásicos y desde un nuevo mega estudio. Tras un año fuera de la tele, el showman número uno indiscutido de los argentinos regresa con Showmatch a la pantalla del 13. Desde el próximo lunes 17 de mayo, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión argentina con un nuevo y prometedor horario. A las 21, a la hora de la cena, el conductor regresa a la pantalla chica. Y continuando con Tinelli, quien va a reemplazar a Ángel De Brito, que dio positivo de COVID cuando iba a volver de Miami después de vacunarse, va a ser su mujer, Guillermina Valdés. Y continuando con el espectáculo de los programas que iban a debutar el 17, el lunes que viene, a último momento se canceló el estreno del programa de Laurita Fernández, que iba a ser el show de las divorciadas, y con suerte se estrenaría ya entrado junio. Fue decisión del canal porque no estaba del todo conforme con el piloto. Por otro lado, Moria Kazán y el comentario que revolucionó las redes. Fabiola Yáñez, ¿está embarazada? La UAN usó sus redes sociales e instaló la duda sobre el estado de la primera dama. Hizo ese comentario sobre una foto que subió Fabiola, donde se la veía, y de acuerdo a cómo la vio, por una pancita que le pareció, Moria hizo este comentario y los usuarios de las redes sociales, algunos se hicieron eco y empezaron a especular con que si nuestra primera dama estaba embarazada o no. Sí, Alejandro. Bien, si estaba embarazada o no, ¿por el hecho de estar embarazada o algunos dudaban si era, con todo respeto, de Alberto? Espero que no. No, era por el hecho de estar embarazada, que aparte creo que sería la primera vez en muchísimos años donde una primera dama está embarazada mientras ejerce esas funciones, ¿no? Claro, porque ¿quién podría haber quedado embarazada en su momento? ¿La Boloco? No, pero Menem no ganó cuando estaba con Boloco. No, Juliana Aguada, por ejemplo, con Macri, que tienen una nena chica, tranquilamente claro, podría haber sido, pero en general, al ser los presidentes más grandes, sus primeras damas también suelen serlo
y por ende no suele estar embarazadas en ejercicio de las funciones. Generalmente es gente ya muy mayor, ¿no? Bueno, tenemos el día del tenis argentino porque Nadia Podoroska esta mañana, en un día histórico, como les dije, superó a Serena Williams en el Foro Itálico por 7-6 y 7-5. Este triunfo es la consecuencia de haberse mantenido jugando impecable. Logró mandar en muchos de los puntos en contra de Serena. Superó al fantasma del 5-2, porque dejemos en claro que muchas veces un jugador o una jugadora están 5-2 arriba en el segundo set, habiendo ganado el primero, y de repente aparece el fantasma aquel que los hace perder game tras game y a veces pierden un partido, pero no fue el caso de Nadia, porque jugó como había que jugarle a Serena Williams, ¿sí? Sin embargo, estando 5-2 en el tercero, en el segundo, estando 5-2 arriba, sacó a relucir sus mejores armas, que fueron la velocidad, estar de tú a tú con Serena, y llegó a ganar 7-5. Así que el fantasma del 5-2 no le hizo nada a Podoroska. No le hizo nada, perdón, a Nadia Podoroska en el mejor triunfo de su carrera en lo que va del momento. Y cabe destacar que es la segunda jugadora argentina que le gana en singles a Serena Williams. Hace muchos años lo habría hecho Paola Suárez, tenista que en dobles llegó a ser número uno del mundo. Así que estarás contenta vos también con este triunfo, Lorna. Sí, sin dudas. Y tuvo la suerte Nadia, que viene mejorando muchísimo. De hecho, empezamos a conocerla el año pasado. Así y fue una de las tenistas que más se destacó en el circuito, sorprendiendo, por supuesto. Pero tuvo la suerte de agarrar a Serena, ya grande, y que obviamente empieza a decaer en su nivel, pero de todas formas sigue siendo top 10 y una de las figuras más destacadas de la historia del tenis femenino, ¿no? Sí, de todas maneras, hoy a Serena se la vio con mejor movilidad que hace meses atrás. La verdad que la potencia la tiene intacta. Yo pienso en este caso que la edad no le jugó una mala pasada, sino la ansiedad que tenía Serena, porque en muchos momentos Serena fue quien mandaba en el partido, sobrepasaba en velocidad a Nadia, pero también creo que Nadia jugó realmente como una top 10. Es decir, si Nadia bajaba un poquito el nivel, Serena la pasaba por arriba. Eso significa que Serena está en un mejor nivel, para mi opinión, en un mejor nivel que incluso un par de años atrás. El tema es que Nadia se manejó jugando, te digo, como una top 10. Coincido, Alejandro. Nadia obviamente mantuvo su nivel y pudo ganarle a Serena, que está mejor que en los últimos partidos que yo la vi. Pero en la época de esplendor de Serena, hubiera ganado 6-1, 6-2 porque mataba a todas a palazos y jugaba a la velocidad aproximada en la que jugaban los hombres en el circuito de hombres, que las mujeres eso no se veía. Claro, hace 5 o 10 años atrás no hubiera tenido chances. No se sabe, porque le hubiese jugado en contra la inexperiencia. Recordemos que Serena Williams también perdía partidos a veces porque jugaba en contra de ella misma, ¿no? Cometía muchos errores, no buscaba variantes, le quería pegar a todo. Serena, entonces, en su momento en un buen ganaba, día, perdía en un sola buen día los partidos. Sí, en un buen día. Serena en su momento, el día que estaba bien, arrasaba a cualquiera, no importa cuán buena fuera la rival. El día que estaba mal, perdía con cualquiera porque jugaba ella sola. Si las pelotas iban adentro, ganaba 6-0, 6-0. Sí, si de las todas pelotas maneras iban afuera, perdía alevosamente. Sí, de todas maneras, estar top 10 hoy en día no es para menos, ¿eh? O sea, no es que hay mucha diferencia entre la movilidad de ahora que la de antes. Yo creo que la diferencia es ese medio pasito que le falta ahora a Serena, que no lo tiene. Porque en cuanto a y potencia, también la incluso, mentalidad. Perdón, claro, pero la mentalidad se debilita un poco por la ansiedad que tiene de salir a matar a todas a palo. Pero ¿por qué también sería difícil
Porque si las jugadoras de ahora tendrían en aquellos momentos el entrenamiento que tienen ahora, también le hubiese costado a Serena, porque hoy en día todas juegan mucho mejor. Mirá, sin ir más lejos, hoy Serena en un momento conectó un saque a 190 kilómetros por hora. Y eso es una señal. Casi de circuito masculino. De circuito masculino la velocidad. Totalmente. El tema es con la mentalidad. Yo me refiero que antes el padre de Serena y de Venus las había entrenado, las había preparado para vivir para el tenis y estar las 24 horas del día con el tenis. En los últimos tiempos, dado que Serena fue mamá y ya no vive las 24 horas del día para el tenis, perdió un poco de esa mentalidad ganadora que le da el hecho de tener hijos y de tener una vida más intensa, ¿no? Sí. Para mí, te digo, sigue siendo la ansiedad. Recordemos que ella está a ganar un torneo más de Grand Slam para emparejar a, si no me equivoco, Margaret Court. Sí, creo que a Margaret Court. Porque las últimas tres finales de Grand Slam no las ganó. Y Serena siempre ganaba finales. Una sola final había perdido con su hermana y otra con María Sharapova. Generalmente en su estadística. Bueno, los años pesan para todos. ¿Cómo? Los años pesan para todos. De la misma manera que en el circuito masculino le pesan a Roger Federer y en menor medida a Rafael Nadal. Y Djokovic es un poco más joven, a medida que van pasando los años les va costando más o ya no pueden ganar lo que antes ganaban por una cuestión física. Yo te digo, yo ahí disiento, no me parece que es la cuestión física, sino que es una cuestión de ansiedad, de cansancio mental, porque un jugador a ese nivel, si no está al 100% físicamente, si no se siente bien, no lo juega. Pero todo tiene que ver con todo, porque cuando sos más chico, sos más nuevo, tenés otro hambre de ganar torneos. Entonces quizá por ahí pasa, porque te digo, si ellos no se sienten al 100%, difícilmente se presenten a jugar. Depende de tu amor por el tenis, porque Roger Federer dijo que ya no estaba en condiciones de jugar muchas semanas al nivel que tenía siempre y que sabía que podía perder con los mejores, pero que sin embargo sentía que todavía podía seguir aportándole al tenis. Bueno, puede ser una excusa también que esté utilizando, ¿no? Pero de todas maneras, justamente lo decía hace poco, ayer o antes de ayer, uno de los jugadores del circuito, que el entrenamiento que tienen ahora todos los jugadores los lleva a poder jugar, a mantener un buen nivel de tenis a una edad que antes no. Es decir, que eso, hoy en día... Eso es verdad. Sí, y sobre todo la vida ordenada, que permite que un deportista siga jugando por muchos más años de lo que jugaban antes. Saliendo del tenis, por ejemplo, en el fútbol, los jugadores jugaban después de comer, hace muchos años hablamos, ¿no? Jugaban después de comer, alcoholizados, que hoy directamente no podrían jugar ni un partido con amigos, pero la diferencia es que todos estaban en las mismas condiciones, entonces estaban en un pie de igualdad, ¿no? Sí, quien dijo lo que acabo de mencionar fue el ex jugador chileno Fernando González, transmitiendo un partido por ESPN. Él dijo eso, él hizo esa acotación. Pero bueno, de todas maneras, todavía falta mucho. Hoy jugó Nadia la primera ronda, así que esperemos que le vaya bien. Te digo, si sigue jugando en este nivel, tiene muchísimas condiciones incluso de poder ganar el torneo. Y quien volvió, quien también ganó en primera ronda a Petra Vítova, es una ex número 2 del mundo, la rusa Vera Zvonareva. A mí me encantaba cómo jugaba, porque no perdía pelota, llegaba a todo. Era tipo Arancha Sánchez, pero jugando todo plano, ¿no? Todo planito. Bueno, hoy le ganó a Petra Vítova en la segunda ronda del Foro Itálico. Así que bueno, la primera creo. Primera. Así que bueno, espero que Vera... No, la segunda ronda. La segunda. La primera, segunda. Y continuando con el deporte,
Edwin Cardona, volante de Boca Juniors, volvió a los entrenamientos y será tenido en cuenta para el partido del domingo con River. Recordamos que el mediocampista, después de haber contraído COVID, le quedó una miocarditis, le efectuaron nuevos estudios y dijo que ya estaba bien, entonces volverá a entrenar con intensidad y va a ser tomado en cuenta para el partido contra River. Habrá que ver si juega o si va al banco de suplentes. Perfecto. Bueno, Lorna, hemos dicho de todo, estamos muy informados. ¿Te quedó alguna otra cosa? No, básicamente esto. Y bueno, el lunes, teóricamente, si no hay ninguna novedad de último momento, vuelve Tinelli, así que va a haber mucho material para nuestros programas. Y el MasterChef va a ver la cinta transportadora que la anuncian con promociones especiales. Bueno, bien, yo no veo MasterChef, no sabes que por ahí lo veo un poquito, pero a mí medio que me aburre. Ahora, ¿qué opinas del horario de Tinelli? A mí me gusta, a mí me gusta. Yo creo que por primera vez Tinelli tuvo miedo de competir, porque MasterChef, te guste o no te guste, le está haciendo fantástico. Eso es verdad. Es el único programa que tiene picos por encima de los 20 puntos y que promedió encima de los 20 puntos en alguna edición. Y entonces Tinelli no quiso enfrentarse a MasterChef. Y bueno, veremos cómo le va en este nuevo horario. Y Telefe está tan seguro de su programación. Pero para. Sacó una ventaja. Pero tan grande. No me contestaste la pregunta. Bueno, a mí me parece que Tinelli tuvo miedo y es una mala señal. Si el número uno de los conductores hombres de la televisión argentina tiene miedo a enfrentarse a un programa de cocina, por exitoso que sea, no me parece que esté muy bueno, que sea una muy buena señal, esperemos que lo haya bien. Pero el horario, ¿a vos te gusta ese horario? Puede ser, habrá que ver si los que están viendo la película, perdón, la película no, la novela de Telefe, cambian para ver a Tinelli. Igual Tinelli siempre tuvo su público, veremos cómo le va. Y Telefe está tan seguro de la programación que tiene que va a ir con los mismos programas que lo tienen ganando durante todo el año y con una diferencia abrumadora. O sea, está desafiante Telefe. Como diciendo, no cambio nada, Tinelli. Voy a ganar. Bueno, pero está tan seguro, tiene tanta ventaja y le va tan bien. Vos fíjate, sino cuando Tinelli va a cambiar su horario habitual de los últimos años porque a otro programa le estaba yendo bien. Esto creo que nunca pasó, ¿no? En una de esas pensó en que los chicos vayan a dormir más temprano para ir al colegio. Ah, claro, cierto que todavía no volvimos con las presenciales. Justamente ahora los chicos no tienen que ir al colegio, salvo en Capital, aunque con días espaciados porque van por burbujas, pero el resto del país, la mayoría, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no hay clases presenciales, así que se pueden quedar. Y aparte, ¿desde cuándo a Tinelli, como cualquiera que haga televisión, le importó a qué hora se van a dormir los chicos o el resto del público? Pero hagamos de cuenta, le demos una chance, no seas tan cruel con Tinelli, no seas tan cruel. No soy cruel, soy justa. La televisión no tiene corazón. Cada uno busca su beneficio. Y el que no estaría tan contento es Guido, que tiene que dejar el prime time para ir primero a las 18:30 desde el lunes y con una primera emisión hasta que el comienzo del noticiero, y después va a ir a las 23 o cuando termine Tinelli en una segunda emisión. Eso hasta que llegue la nueva tira de Polka, que es 1:15:18, si no me equivoco, que ya se está empezando a grabar y se conocieron imágenes y que tiene
un elenco muy bueno y con muchas figuras, ¿no? Perfecto. Y resta por decir que la vedette Adriana Aguirre estuvo en un programa de televisión comentando y mostrando cómo le quedaron las piernas, todas moreteadas. Como ella no tiene grasa, dice que las venas se le pegan al músculo y el músculo se le pegó con la piel. En fin, se la vio muy angustiada y va con todo contra del productor y dueño del teatro, el señor Torri Palenzuela. Adriana también aclaró que se sintió mal porque este señor ni siquiera le mandó un mensaje, ni siquiera un audio, que no la llamó para preguntarle cómo se sentía, lo cual a ella le produjo una profunda tristeza. Pero bueno, va con todo contra Torri. Y te repito, lo que se vio frente a cámara, o sea, en televisión, fue terrible como le quedaron las dos piernas a Adriana. Pero bueno, mucha gente dice, uy, ¿para qué se cuelga del caño si ya está grande? Bueno, del caño no, yo no vi lo que hizo, pero viste que la gente a veces es cruel, ¿no? Dicen que ya bueno, no puede bailar ni el minué. El productor teatral, si había, más allá de que sea Torri o cualquier otro, debe contratar un seguro ya habitualmente. Sí, claro. Por si hay algún accidente en las obras, como productor está obligado a eso, y más si en las obras hay algunos números que tengan cierto riesgo, porque se puede caer cualquiera, tenga la edad que tenga, se puede caer cualquiera, y si no poner los mecanismos de protección que se suelen ver en los teatros o en los espectáculos, sí, donde perfecto. Hay números de riesgo. Eso lo sabemos. Pero lo que a ella le duele es la parte humana de él. Porque es como que vos trabajes conmigo en un canal de televisión y vos te caigas y te pase algo y yo no te hago un llamado, no te va a causar mucha gracia. Eso es lo que dice ella. Claro, quizás tenga miedo que le reclame que se haga cargo de los gastos médicos, que es lo que correspondería. Porque eso fue un accidente laboral, entonces la ART, el seguro o el productor deberían hacerse cargo de los gastos médicos, sí, que bueno, tenga, claro, Adriana, hasta que se recupere del accidente. Es lo que corresponde, por supuesto. Qué lindo estudio estamos estrenando, Lorna. Mirá qué lindo nuestro estudio, está precioso. El color azul. Hoy me vine de campera, Sí, de azul. Los dos estamos de azul, el fondo, el estudio. Y con rojo la ropa hoy. Sí, y con mi crucifijo Iskander. Divino, me encanta. ¿Ves ahí que queda divino? Te queda divino hoy el collar, el crucifijo de Iskander. No empeces. Con esta ropa que queda perfecto para eso. No empeces. Hoy te estoy elogiando. Te estoy diciendo que te queda divino. Ya lo sé. Muchas gracias. Bien, Lorna, esta ha sido nuestra... ¿Mañana qué tenemos? ¿Qué tenemos mañana? La Argentina que yo quiero. Porque estamos estrenando... ¿Mañana jueves? Estamos estrenando tantos programas nuevos. ¿Cómo te sentimos? El domingo hicimos La Argentina que yo quiero, salvo que hagas dos por semana, no sé. Voy a revisar la agenda. Sí, tenemos mañana también La Argentina que yo quiero. Tenemos dos veces en la semana. ¿A qué hora? Mañana lo tendríamos más o menos la grabación a esta misma hora. Pero si se te complica, avisa a la producción para que ajustemos el horario. Bueno, te aviso porque voy a ver. Como ayer hubo problemas con internet, No salí en la radio, que estaba de 2 a 4, por eso ayer te contesté cuando me hablabas en ese horario. Así que voy a ver si estoy mañana en la radio y después, justo después de las 4, podemos arrancar con Argentina que yo quiero. Sí, porque teníamos dos programas. El de la semana es cortito, así como este, tipo 30, 40 minutos. Y después, bueno, grabamos los domingos. Así que estamos estrenando muchos programas, Lorna, muchos programas. Sí, y me parece fabuloso. Yo lo consulto y hoy mismo te aviso si salimos a las 3:30 o si salimos a las 4:05, 4:10, cosa que yo termine un programa, termine ese Zoom
y ya dejó el Zoom conectado para el otro. Sí, sí, tranquila. Mirá que esto que estamos hablando sale en la grabación, sale todo. Para que la gente sepa que nosotros grabamos y enseguida subimos el material, porque hoy en día estamos tirando noticias del día, Lorna. Grabamos y en media hora ya está todo disponible para nuestro excelente público. Perfecto, Alejandro. Bueno, Lorna, será hasta con Incomparables. Regresamos el próximo miércoles. Te mando un saludo, un abrazo y asimismo a toda nuestra teleaudiencia. Muchas gracias igualmente y ya nos reencontraremos en algún formato de tu productora. Así es. Nos vamos. Será hasta la próxima. Chao. Chao.